Seguimos campaña, nos vamos de provincia de Buenos Aires, de Quilmes, a Chaco. Y vamos a hablar con un candidato peronista, escuchen bien, que se le anima a Capitanich en Chaco, ¿sí? O sea, nada, habla de un coraje. Vamos a charlar con Walter Espinosa, único precandidato a gobernador en Chaco, que no es funcionario de este gobierno. Hola, Walter, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos los oyentes de la radio que veo que están todos los sábados prendidos, escuchando la buena onda que tienen y los temas espectaculares que tratan, ¿no? Y hacemos una picadita, ¿viste? Por eso se llama la picadita. Pasamos de inteligencia artificial a candidatura. No, espectacular, sí, espectacular, bueno. Porque si no, si llegás a hacer todo de política, te volvés loco. No, olvídate, pero además, ¿viste cómo es la vida? Cuando estás hablando con un amigo, pasás de hablar de fútbol a hablar de política a hablar de un programa de televisión. Empezar a debatir, no a hablar. Exacto. Una cosa sería hablar, debatir, ¿no? Porque si es de fútbol, si es de Boca y el otro de River, estamos de vuelta. No, acá si es de Quilmes y el otro es de Argentino de Quilmes, estamos de vuelta. ¿De qué cuadro sos, Walter? ¿De qué cuadro sos? De Boca, de Boca. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, acá te aceptamos porque vendrías a ser como hijo de San Lorenzo, del cual soy yo hincha. Entonces. Yo relaté 8 años la campaña de Boca, le seguí por todo el país y Sudamérica, así que anduve por todos los estadios. Conozco periodista deportivo hace más de 25 años. ¿Y ahora te le animas a Capitanich? Sí, sí, estamos en el Frente Chaqueño, somos dos candidatos, uno es el actual gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y Siglo XXI Justicialista, que también con las bases decidimos ir a elecciones y presentar candidatos propios. En el Frente Chaqueño hay dos candidatos. Aunque el actual gobernador y yo, que sí, el único que no es funcionario de todos los candidatos soy yo. Walter, ¿cómo sí. visorás la campaña? Porque Chaco es una provincia que para las legislativas a veces el oficialismo pierde, pero para la gobernación después gana, pero siempre la diferencia es chica, no es que hay mucha diferencia, son 2-3 puntos. El radicalismo o Juntos por el Cambio, donde también tiene una interna en breve entre Leandro Esdero, que dicen que mide muy bien, y el diputado Polini. ¿Cómo avisorás las PASO, que son creo que en 15 días en la provincia? Y el 18 de junio. ¿Y cuáles son las propuestas para el chaqueño? Recién hablamos acá de inteligencia artificial, algo que todo el mundo ve, pero a veces las necesidades de las provincias no son los requerimientos que a veces queremos desde la capital federal. No, acá se está trabajando también en eso. Todos estamos, ya no estamos tan alejados de capital. Yo me acuerdo que cuando empecé a relatar, nos daban la varija semisatelital y teníamos que pedir a Telecom para pagar el minuto de aire para poder transmitir. Y hoy, con un teléfono y un micrófono, transmitir en cualquier estadio del país de Sudamérica. O sea, la innovación está en todo el país y en toda Sudamérica. Acá también se está trabajando mucho en eso. Pero yendo a tu pregunta, sí, van a ser muy cerradas porque el Frente Chaqueño tiene dos candidatos, el radicalismo también, o sea, ellos también se pusieron de acuerdo que el que gana conduce, el que pierde acompaña, que es un apotegma del justicialismo, donde Leandro Osdero, actual diputado provincial, compite con Juan Carlos Polini, actual diputado nacional, o sea, los dos están en funciones. Pero también hay que tener en cuenta que el justicialismo se partió porque el actual intendente también formó un frente y compite, el actual intendente Resistencia Martínez, sí. El actual embajador de Paraguay, Pepo, también es candidato a gobernador. Que Pepo ya fue Pepo fue gobernador en 2 oportunidades, creo, ¿no? ¿O una? En una oportunidad. Walter, y después, básicamente, para contarle bien a la gente, sí. Vas por el mismo espacio que Capitanich. ¿En qué te diferencias de Jorge Capitanich? No, hay que resaltar de Jorge Capitanich la capacidad de gestión que tiene. Pero yo creo que con la excelente coparticipación federal que estamos recibiendo, somos una de las provincias que mejor tienen coparticipación laboral, la segunda. En este mes ingresó 51.000 millones de pesos. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que vamos a poner especial énfasis es en los funcionarios, porque acá hay muchas quejas de los compañeros que se van y tienen
que pasar de una burocracia impresionante, porque los funcionarios no los atienden o simplemente dan prioridad a otros movimientos o a otros espacios políticos, y dejando de lado a los compañeros, y solamente los atienden en época de elecciones, o sea, ahora. Y le prometen otra vez que vamos para adelante, pero las promesas parten de los actuales funcionarios. Recordemos que el que encabeza la lista de diputados provinciales por el Frente Chaqueño de Jorge Capitanilla, el actual ministro de Economía, la segunda de la ministra de Desarrollo Social, o sea, están todos los candidatos del Frente Chaqueño del actual gobernador, son funcionarios. Entonces, estamos luchando contra algo verdaderamente grande, pero con convicción, con perseverancia, sabiendo que tenemos que anteponer la bandera de la verdadera justicia social, vamos a conseguir muy buenos resultados y estamos muy ilusionados con ganar esta elección. ¿Ale? Sí, te quería preguntar, buen día. Buen día, Ale. Vos nos señalás que Chaco recibe una de las mejores coparticipaciones y el ingreso sí. De, bueno, 52 mil millones de pesos. Bueno, ¿qué sectores? 52 mil millones. Claro. ¿Qué sectores o hacia dónde no estaría destinado ese dinero, que es un problema? O sea, porque tanto dinero uno puede pensar que no habría problemas. Entonces, ¿dónde está faltando? Quizás se concentra en un sector y no en otro. ¿Dónde vos pondrías la crítica a la administración de Capitanich, donde no está atendiendo determinados problemas? Se está atendiendo los diferentes problemas de forma sistemática, pero se está haciendo mucha construcción, muchas inauguraciones, y la verdad que hay muchos compañeros y compañeras que no tienen las soluciones requeridas. O sea, yo pondría énfasis fundamentalmente que en solucionar esos temas. Hoy están prometiendo un montón de cosas. Para el empleado público están prometiendo que le van a hacer las viviendas, para los maestros que le van a asegurar el sueldo con la alta inflacionaria, o sea, por arriba de la inflación. Hoy las promesas son continuas y yo creería que eso tendría que ser todo el año, o sea, tendríamos que tener tranquilidad. Nosotros creemos que en salud hay mucha precarización laboral, y nosotros estamos convencidos que tenemos que terminar con la precarización laboral, porque es impresionante cómo trabajan los doctores y las enfermeras en toda la provincia del Chaco. ¿Que tiene buena infraestructura? Sí, pero le falta al personal tener un sueldo y fundamentalmente tener la estabilidad, porque al estar contratados también están con el tema de que se les vence el contrato, de que se les vuelve a reafirmar, y hay mucha precarización laboral en ese tema, en salud. Y en el orden policial, ayer estuvimos reunidos con el que nosotros tenemos como candidato a ser nuestro ministro de Seguridad, y tiene muchas muchas cosas para cambiar también el sistema policial, para buscar más seguridad. La inseguridad está en todos lados, eso ya se sabe, pero buscaremos darle más seguridad. O sea, nuestro sistema es el cese: mejor salud, mejor educación, mejor seguridad, y fundamentalmente que la economía de todos los chaqueños mejore. Hoy tenemos que tener en cuenta que por más que se esfuerzan, la mayoría no llegan a fin de mes. Ese es el problema. ¿Cómo influye, o si es que influye, la interna del Frente de Todos a nivel nacional en las PASO del 18 de junio en el Chaco, entre vos y Capitanich? Porque de alguna manera los toca estas peleas que salen en los medios y que hay entre Alberto Fernández y su sector, Cristina Fernández de Kirchner y su sector, y los posibles candidatos a presidente de Frente de Todos. Walter, y le voy a sumar esa pregunta de Marcos, así la contestás sí. Toda junta, porque va de la mano. Sí. ¿Vos crees que si vos ganás, porque te estás diferenciando, hay una diferencia, notaron lo que estás hablando sí. Con Jorge Capitanich, Capitanich sí. Te acompañará? Y el que gana conduce, el que pierde acompaña, esa es la ley, es la premisa fundamental, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que el compañero Jorge Capitanich, en caso de ser derrotado, en caso de ganar las elecciones de Ismael Walter Espinosa, estará apoyando nuestra fórmula, eso no tengo duda. Como también está la posibilidad de que nosotros acompañemos a Jorge Milton Capitanich si es ganador de las elecciones por el Frente Chaqueño. Ya hay varios candidatos, pues en el orden nacional hay varios candidatos a presidente que se están comunicando con nosotros porque ven nuestro perfil ideológico y nuestra lucha y quieren llevar también, que lo acompañemos
en la fórmula presidencial. Recordemos también que hay muchas posibilidades, según lo que tenemos entendido en la fase periodística también, y en lo que están trabajando nuestros equipos técnicos y periodísticos que nos comunican con el tema de las encuestas y todo eso, que también está corriendo una posibilidad de que Jorge Capitaní sea candidato a presidente o vice en un binomio con Massa. Ah, o sea, okay. Entonces, eso también altera los ánimos chaqueños, porque claro, vamos a tener un candidato a gobernador que también puede llegar a ser candidato a presidente o a vice, y eso, en caso de ser elegido, también volvería a haber paso en el Chaco, volvería a haber elecciones en el Chaco y todo, porque no puede pedir claro. licencia. Claramente. Tendría que renunciarse en caso de ser ganador. Okay. Ser ganador. Sí, pero digo, claro, todavía no está todo dicho a ese nivel. Walter, bueno, muchísimas gracias. ¿Volveremos a hablarnos ya más cerca de las elecciones o después ya con los resultados? Les pido mil disculpas por el tiempo, que sé que me llamaron anteriormente. No te preocupes, que esto nos pasa, estábamos siempre. Estábamos ocupándonos de un tema también, porque por ley nos corresponde una buena cantidad de... O sea, la cantidad de votos por las PASO, y no la recibimos. Bien. Entonces estamos bancando los votos nosotros. Sí. Y estamos teniendo inconveniente con las presentaciones. No te preocupes porque entendemos también las cuestiones de campaña, que hay también eventos y hay cosas para solucionar, así que nada, sabemos que tenemos que tener una paciencia extra, porque ustedes también están trabajando. Te mandamos un abrazo. Fuerte abrazo, muchísimas gracias, y como le digo, el Chaco está mucho para crecer, nosotros tenemos mucho para dar, hay muchas cosas por hacer. Tenemos como prioridad también que Reconquista y Resistencia, que por fin tengan la autovía, porque nos están prometiendo eso mucho, pero esa autovía no se realiza. Y tenemos lo otro, que acá desde el 2007 está planificado la perforación del... conseguir el oro negro, o sea, petróleo, ahí en el Chaco. Y ya había acuerdo con YPF y con algunas empresas privadas para lograrlo, y no lo hacen, y nosotros sí lo vamos a hacer. Ojalá. Y por supuesto, claro, el segundo puente Chaco Corriente es prioridad. Es prioridad. Bien. Para nosotros que se una Vilela con la localidad de Corriente, es prioridad, porque el puente está totalmente colapsado. Ojalá se puedan hacer muchas cosas más y cada vez estemos mejor. Te mandamos vamos un abrazo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Estamos convencidos. Hasta luego, muchísimas buen fin de semana. Gracias y que tengan muy buen día. Gracias. Muy Hablamos... buen fin de semana para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Walter Espinosa, que es candidato en Chaco por el Frente de Todos, enfrentando nada más y nada menos que a Jorge Milton Capitanich.